En este video te diré todo lo que debes saber sobre la nueva actualización de Dragon's Reach que se viene este próximo 23 de julio. Así que, si quieres saber todo lo que Dracius ha anunciado que vendrá en esta actualización, todas las cosas y además cómo conseguir la fase Dracius, que por cierto hoy es el último día para conseguirla, quédate a ver este... ¡Ay, me caí! Quédate a ver este video donde te enseñaré cada cosa y de paso te digo que cheques mi grupo porque he sacado varias camisas como esta que están bastante chulas. Ahora sí, comencemos. ¿Qué transa? ¿Cómo están? Aunque son amigos formatos, no dudo para este hermoso canal. Y esta vez les estaré hablando sobre todo lo que se viene en la actualización, ya que Dracius a partir de su Twitter, que por cierto les recomiendo que lo sigan, aunque los tweets están en inglés, el mismo Twitter te puede traducir las cosas y así estás más al tanto de cada cosa que pasa. Literalmente cuando estoy grabando este video acaba de poner un tweet que les hablaré más adelante de lo que dice. Por cierto, si no subí videos era porque estaba concentrado en los exámenes de mi colegio para no repetir el año y la verdad me fue bastante bien, lo había anunciado ya en la pestaña de comunidad pero aprovecho para ponerlo en este video porque sé que la mayoría no ve la pestaña de comunidad. Y bueno, ya volveremos con los videos de la semana, lunes, miércoles y viernes y por cierto, esta semana estará cargada de videos y directos importantes. Además quería saludar a cada uno de los que está apareciendo en pantalla. Y ahora sí, comencemos con las informaciones de Dragon Ball Rage. Un intro bastante largo, pero la verdad fue cargado de información que debía darles sí o sí. Así que a partir de ahora empezaremos a hablar sobre cada una de las cosas que se vienen a la actualización y todas las cosas que Dracius ha anunciado. Bueno, quería aprovechar este pequeño momento del video para decirles que si no tienen la fase Dracius o esta fase que está apareciendo en pantalla, es una fase exclusiva que sale una vez al año cuando Dracius cumple años y hoy es el último día para poder conseguirla. Si no sabes, esa que está apareciendo en pantalla, la manera de conseguirla, que es básicamente quedarte una hora en Rage sin salirte y ya, pues ya la consigues. Así que les recomiendo que duren una horita en Rage viendo un video o entrenando y ya la consiguen, una fase exclusiva que sale cada año. Y bueno, empecemos hablando sobre la actualización de la fecha confirmada por Dracius en la que saldrá la actualización, que es el 23 de julio de este mismo año, obviamente. O sea, en 3 días. Cada vez que diga algo pondré un tweet de Dracius en lo que me baso o en lo que vaya diciendo para que vean que no es simplemente algo que me estoy inventando, sino que estoy traduciendo algo que dijo Dracius en inglés y yo se los digo a ustedes en español. Y bueno, la verdad esta versión renovada de Rage tiene bastante trabajo detrás porque debido a no estar renovado el juego, valga la redundancia, pues era bastante difícil de actualizar y Dracius llevaba meses diciéndolo en su tweet que al Dragon Ball Rage ser un juego viejo, ya que lleva 6, 7 años por ahí, pues era bastante difícil añadirle cosas modernas ya que el juego era un poquito viejo y su tarjeta madre, o sea, lo básico con lo que se hizo el juego, era bastante obsoleto a día de hoy. Entonces tipo quiso hacer una versión renovada del juego, o sea, reescribir el juego desde cero y pues lo ha hecho y va a sacar esta versión renovada. Quizás cuando salga veas que no cambia tanto, pero también puso un tweet que dijo que en estos 3 meses estará dándole caña a esta versión renovada para ir añadiendo cada cosa de la que nos fue anunciando, tipo estos cambios de skills y varias cosas, aunque también nos dijo que va a haber cambios de errores, corrección de bugs y que los expansores de hitbox, si tú, te estoy mirando a ti, que no dejas hacer un PvP tranquilo, pues te irá un poquito mal porque cada una de esas cosas será eliminada en esta actualización. Además sabemos que viene con un nuevo Game Pass que es el Drip Saiyan, o sea, literalmente él preguntó si querían un nuevo Game Pass y la gente dijo que sí, así que añadió un nuevo Game Pass que se llama Drip Saiyan. No ha filtrado una imagen nuestro querido Dracius de cómo se verá en el juego, pero si buscas en Google Drip Saiyan te sale el típico Goku Supreme que se hizo bastante famoso ese meme, así que me imagino que será como la chica anime, te lo compras y tendrás una ropa Supreme. Gohan, ese estado es... A esto se le llama modo Supreme porque estoy facherísimo, pendejo.
Y bueno, la verdad no sé si se viene el 5 Sentai más o cualquier otro código. La verdad estoy pensando que de actualización quizás venga un código, pero 5 Sentai la verdad no estoy muy del todo claro. Así que no voy a decirles nada, pero quizás vengan porque hace tiempo hicimos una votación en la cual ganó que Dragon Ball Rage al final iba a tener 50 Sentai y aún faltan 10. Así que los Senkais por ahora no son lo primordial para Dracius, y recordemos que hace un tiempo dijo que a mediados de junio se podía poner a trabajar en Rage, ya que iba a botar el estrés y iba a tomar unos meses de descanso. Y miren, en junio trajo las misiones, bueno, eso fue en julio la verdad, el 1 de julio, pero el trabajo lo empezó en junio, así que hay que darle los aplausos porque está cumpliendo. Y si él dijo que en estos 3 meses se podría trabajar en Rage, pues yo le creo. Y todas esas cosas como las esferas del dragón, los bosses y todos los ataques nuevos, la verdad no los veo bastante lejos y puede que estén a la vuelta de la esquina. Y bueno, eso es todo lo que está claro. Todas las cosas que pueden salir y las que van a salir y todo lo que viene con la nueva actualización. La verdad, si te gustó este video y la información te sirvió, le recuerdo que puedes darle un like, una suscripción que ayuda muchísimo, y activar la campanita para que no te pierdas ningún video ni directo. Bueno, quisiera saludar a cada uno de los panas que está apareciendo en pantalla, los que aparecieron en el principio y los que están en la partida ahora mismo. Yo soy su amigo Sombra y les deseo paz en la oscuridad. Adiós.